Misiones Cristianas Bolivia presenta Conferencia Bíblica 2020, los desafíos de la Iglesia en tiempos de crisis. Cuando los llamados entren a su celestial.
Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Muy bienvenidos a esta última noche de Conferencia Bíblica Nacional 2020. Los desafíos para la Iglesia en los tiempos de crisis. Qué tremendo que ha sido todo este tiempo que hemos pasado juntos con las bendiciones del Señor, nutriéndonos de la palabra de Dios, escuchando la exposición, ¿no es cierto?, pero también disfrutando de la comunión. A veces pensamos que la comunión únicamente se da cuando nos encontramos y nos abrazamos y charlamos, pero estamos experimentando una nueva forma de comunión. La comunión por vía internet, la comunión en las redes sociales. He visto durante todos estos días que hermanos se estaban saludando de un lugar a otro, mencionando los nombres, y nos ha dado mucho placer, mucho gozo saber que hay audiencia en diferentes partes, que los hermanos están pendientes y que a través de esta conferencia hemos podido unir a nuestras asambleas en Bolivia y fuera de Bolivia. ¡Qué privilegio el de poder compartir con ustedes, mis queridos hermanos, este maravilloso tiempo! Quiero mandar un saludo a estas personas que ya están conectadas. Por ejemplo, a la hermana María, allá en Soldati, la Iglesia Cristiana Evangélica de Soldati en Buenos Aires. Quiero mandar un saludo fraterno también a los hermanos de Montero, que ya han agarrado y están compartiendo la transmisión. Quiero mandar un saludo al hermano Negrete allá en Reyes. Él también comparte nuestra publicación. Un saludo muy cordial a los hermanos de Potosí, de Santa Cruz, de La Paz, de Sucre, de Cochabamba, de Oruro, de acá de Pando, etcétera, de todos los departamentos del país. Muy contentos de poder disfrutar con ustedes de este hermoso tiempo de comunión con el Señor, pero también comunión de los unos con los otros, escuchando la palabra del Señor. Hoy tenemos un programa bien nutrido. Esta noche vamos a estar escuchando el mensaje por el hermano Felipe Train, pero también vamos a tener la participación de nuestros hermanos que, bueno, durante toda la conferencia nos estuvieron apoyando con sus alabanzas. Marco Segovia, los hermanos de Santa Cruz, ellos van a estar compartiendo este tiempo también de gozo, de un poco nutrir nuestra alma, ¿no es cierto?, con esas bellas alabanzas. También, queridos hermanos, quiero compartirles un texto de la Biblia, de la palabra del Señor. En verdad, lo que vamos a leer ahora es algo tan conocido, pero tan importante de creerlo, tan importante de escucharlo. Miren lo que dice el Salmo 121. Dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra en tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Quiénes pueden decir amén a este salmo tan precioso, tan maravilloso? El cuidado de Dios, la protección de Dios. Él está rodeándonos con su protección. ¡Qué maravilloso! Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios por todo lo que hace a nuestro favor. Cada creyente, cada hijo de Dios, cada persona que siga al Señor puede disfrutar de un Dios que lo guarda, de un Dios que lo protege, de un Dios que lo cuida. David, el que escribe este salmo, se pregunta: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová, dice. ¿Quién es ese Jehová? El que hizo los cielos y la tierra. Él es el Creador, Él es el Todopoderoso, y a Él lo tenemos como nuestro guardador, como nuestro protector, y estamos seguros en Él, en sus manos. Que Dios nos bendiga en esta noche, que podamos disfrutar, queridos hermanos, de este tiempo de alabanza. Y quiero pedirle que usted comparta la transmisión. Ahora que estamos iniciando, ahí agarre en su celular o en su computadora y póngale compartir. Mientras más hermanos comparten la publicación, más audiencia vamos a tener. Y sin duda alguna, hoy el mensaje poderoso de la palabra va a ser impartido y tenemos que preparar nuestros corazones, ¿no es cierto? Quiero mandar un saludo muy fraterno, muy cordial a mi querido hermano Corsino allá en la ciudad de Tupiza, en el sur del país. El hermano Corsino nos llamó hoy día y nos dijo que con toda su familia se reúnen para las conferencias, para escuchar la palabra de Dios. Nos llenó de mucho gozo, de mucha satisfacción escuchar el testimonio del hermano Corsino, y deseamos que Dios bendiga su obra en Tupiza, Totagaita, en Villazón, en Uyuni, en toda la región sur del país, allá en el departamento de Potosí. Bendiciones, mis hermanos. Quédense con nosotros porque vamos a estar teniendo un hermoso tiempo de comunión. Bueno, ya que hemos dado la bienvenida, ¿qué le parece si ahora nos deleitamos con la alabanza? Y vamos a escuchar a nuestro invitado especial de esta conferencia, nuestro hermano Marcos Segovia. Adelante, Marcos, te escuchamos, hermano. Bueno, mis queridos hermanos, espero que lo estén pasando bien en la conferencia, recibiendo del Señor a través de su palabra. Y en esta oportunidad quiero compartirles otra canción que lleva por título Baste el tiempo pasado. Y seguramente tenemos desafíos en esta etapa de crisis, pero tenemos algo mucho más grande. Ahí en el coro de esta canción dice: tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Y ese es el desafío, hermano, creo que más grande, de poder entender esta verdad, de que teniendo a Jesús no hay nada más que necesitemos. Así es que bueno, el desafío también a poder aplicar esta gran verdad en nuestras vidas. Su llamado, ya no quiero pecar, quiero a Dios agradar y su voz escuchar.
Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad, en santidad. Basta el tiempo pasado para haber vivido lejos de la luz y estar cegado. Basta el tiempo pasado para no aceptar la prueba y sentirme derrotado. Quiero a Cristo mostrar, su mensaje llevar y mi vida cambiar. Tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más. Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad, tengo a Jesús, tengo su paz, no necesito nada más, Él perdonó mi iniquidad, quiero vivir en santidad, en santidad. Maravillosa alabanza de nuestro hermano Marco Segovia. Tengo a Jesús, y si tenemos al Señor Jesús, lo tenemos todo. Él ha dicho: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él también dijo que es el pan de vida, que es la luz del mundo, que es el agua viva. Por lo tanto, en Jesús encontramos plena satisfacción para esta vida. A usted, mi amigo, a usted, mi amiga, yo le invito a que venga Jesús, a que conozca a el Salvador, al único Salvador del hombre, el que dio su vida en la cruz del Calvario, el que venció la muerte y venció a Satanás. Ese es nuestro Señor Jesús. Quiero en esta noche, querido hermano, hacer un breve paréntesis para decirles a ustedes de parte de Misiones Cristianas. Como ustedes saben, quien les habla es el encargado general de Misiones Cristianas Bolivia. Y la función de Misiones Cristianas Bolivia es representar legalmente ante el Estado a las asambleas del país. Así que todas las iglesias que están afiliadas a Misiones Cristianas Bolivia tienen una representación legal. Esa representación legal es el directorio, compuesto por 6 hermanos de diferentes regiones del país. Y cada iglesia puede tener, de parte de Misiones Cristianas Bolivia, un certificado que le acredita como miembro de esta entidad, como parte de lo que es la Personería Jurídica Nacional de Misiones Cristianas Bolivia. Si usted todavía no inscribió, si usted todavía no afilió a su iglesia, yo le ruego que ahora mismo comience a orar, comience a buscar a los demás líderes de su iglesia para que oficialicen la documentación y pronto su congregación, su iglesia, esté afiliada a Misiones Cristianas y pueda estar dentro de la legalidad. Es muy importante que como iglesias estemos en la legalidad para que no estemos de manera clandestina. Obviamente, también las iglesias que se afilian a Misiones Cristianas dan un aporte anual, un aporte pequeño, simbólico, pero al mismo tiempo significativo.
Así que le invito a usted, hermano, si ya está su iglesia afiliada, para que usted cumpla con sus aportes, porque los aportes de ustedes hacen posible que Misiones Cristianas siga funcionando, que Misiones Cristianas siga sirviendo a las asambleas en el país. Y un motivo especial para orar al respecto sería orar para que este año tengamos la renovación de nuestra personería jurídica, que de una vez nuestros estatutos, nuestros nuevos estatutos, sean protocolizados y sean homologados y podamos tener una nueva personería jurídica, lo que significaría que a partir de la aprobación de ese nuevo estatuto por el Estado boliviano, entonces cada iglesia puede enviar representantes a la Asamblea Nacional y tener miembros con derecho a voz y voto. Así que tenemos que orar por Misiones Cristianas Bolivia, tenemos que orar por los trámites que estamos haciendo en La Paz y que el Señor permita que este año ya podamos disfrutar de los nuevos estatutos. Muy bien, tengo algo más para ustedes todavía en esta noche, pero antes, muchas gracias por compartir esta publicación, muchas gracias por darle me gusta a nuestra página y quiero decirte algo más, tenemos también una página web a la que usted puede subir, mejor dicho, usted puede buscar información, puede conocer a los misioneros, puede conocer cuál es la misión que nosotros tenemos, la visión que tenemos como Misiones Cristianas Bolivia. Simplemente tiene que ir a www.misionescristianasbolivia.net y ahí usted va a entrar a la página web de Misiones Cristianas Bolivia y va a enterarse de qué es Misiones Cristianas Bolivia, cómo funciona y qué misioneros, qué obreros del Señor están sirviendo en nuestro país, en nuestra nación. Qué bueno, ¿verdad?, que podemos hablar de este tema. Bien, pero hay otro tema que no puedo pasarlo por alto. Estos días pasados hablamos de Emaús, ¿se recuerdan ustedes? Emaús Kid, Emaús para que estudiemos la palabra. Anoche hablamos de Fumibol y ahora, ¿por qué no mencionar a una revista que se ha vuelto también una tradición para todas las asambleas del país? Me refiero a la revista Pueblo Mío. Pueblo Mío cumple una misión muy importante, llevar el mensaje escrito, llevar las noticias de las asambleas. Así que oremos por Pueblo Mío, valoremos el trabajo que hacen los hermanos al sacar adelante esa revista por muchos años y realmente podemos decir que Pueblo Mío es una gran bendición, una gran bendición para todos nosotros. Bueno, quiero en esta noche presentar a un hermano muy querido y creo que es un hermano muy querido no solamente en Cochabamba, sino en varias regiones del país. Me estoy refiriendo al hermano Mario Ponce. El hermano Mario Ponce junto a su esposa sirven al Señor en Cochabamba y él quiso mandar un saludo y un testimonio de lo que Dios está haciendo allá en Cochabamba. Escuchemos entonces a Mario Ponce. Queridos hermanos, un saludo fraterno en el nombre del Señor. Yo y mi señora les mandamos muchos saludos. Con ella hace casi 40 años que servimos al Señor. Hemos estado en el campo, Colomi, Punata, pero ahora nos hemos concentrado más en la ciudad. Mi señora tiene mucha conexión con las mujeres de la cárcel. Hay varias convertidas y las que ya han salido de la cárcel, se han bautizado y están en comunión. Hermanos, el Señor está
El Señor está bendiciendo la obra aquí y estamos creciendo grandemente. También, hermanos, hay hermanos que necesitan estudios. Tenemos cursos de discipulado y también enseñanza para hermanos mayores que desean seguir estudiando la palabra. Eso nos anima, nos reconforta. Los hermanos de por sí así hacen evangelización en las calles, en las plazas, también en la iglesia. Y nos agrada mucho saber que la obra en todo Bolivia está creciendo. Damos gracias al Señor porque nos da salud para hacerlo. También, hermanos, esta crisis del coronavirus que vive el país nos ha puesto, primero nos ha puesto en vilo, pero después el Señor nos ha guiado y tenemos reuniones por el internet y así nos comunicamos con nuestros hermanos. Llamándonos esporádicamente unos a otros. Hermanos, esto ha sido de mucha bendición también porque ahora valoramos lo que teníamos. Los hermanos valoran lo que tenían, las reuniones de mujeres, las reuniones de jóvenes, adolescentes. Ahora lo valoran porque saben que esto no ha venido de por sí. El Señor es nuestro ayudador y Él es el que tiene las cosas a su mando y estaremos sirviéndole al Señor desde donde sea. Les agradezco, hermanos, un saludo fraterno para todos, especialmente a los hermanos que están predicando durante estos días. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias entonces al hermano Mario Ponce de la ciudad de Cochabamba, de la iglesia del kilómetro cero. Y aprovecho para mandar un saludo muy cordial también allá en Cochabamba a los obreros del Señor, a nuestro hermano Fernando Guzmán, la hermana Charito, al hermano Víctor Hugo Luján que están sirviendo y a todas las asambleas de la ciudad y de las provincias del departamento de Cochabamba. Son varios los mensajes que nos han mandado desde Sucre también. Un saludo muy cordial al hermano Quichu en Sucre, al hermano Gonzalo, a toda la familia del Señor, a los hermanos de la comunidad cristiana, a los hermanos de la Valentina Besia, a los hermanos de todas las congregaciones. Son muchas y no podemos retener todos los nombres, pero mandamos muchísimos saludos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Realmente estamos agradecidos por este tiempo. Y bueno, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una alabanza, ¿verdad? Y ahora tenemos el coro de las Iglesias Unidas de Santa Cruz. Ya pronto vamos a estar escuchando el mensaje y vamos preparando nuestros corazones, pues el Señor tiene mucho para hablarnos en esta noche. Adelante entonces, el coro unido de la ciudad de Santa Cruz. Pero bueno, espero que...
ustedes poco a poco vayan conectándose nuevamente. Podemos poner entonces la alabanza, el coro de la ciudad de Santa Cruz. Tenemos que ahora, ¿no es cierto?, orar también para que el Señor pueda bendecir y la gente pueda volver a conectarse. Si es necesario este celular, Silvana, tenemos que utilizarlo ahora también para que la conexión sea bien, para que ustedes puedan aprovechar al máximo. Bueno, hermanos, quiero leerles a ustedes entonces mientras que seguimos con la transmisión. Bueno, voy a leerles en el Salmo 122. Dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bueno, estamos bien. ¿Qué tal si continuamos entonces con el coro unido de la ciudad de Santa Cruz? Por favor, adelante el coro unido de la ciudad de Santa Cruz. Thank you.
Muchas gracias entonces al Coro Unido de la Ciudad de Santa Cruz por esa presentación. Queridos hermanos, tuvimos un percance, se nos fue la señal de un momento a otro, hemos perdido la señal, hemos vuelto a transmitir y por favor comparta la publicación para que lleguemos al número de personas que estaban conectadas. Realmente necesitamos en este momento orar para que Dios pueda bendecirnos. Sabemos que Él tiene un propósito esta noche de llegar a las vidas, de llegar a los corazones, y estamos ansiosos de escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Así que, hermanos, oremos y pidámosle al Señor que Él bendiga este tiempo. Amado Padre, gracias. Solo Tú eres nuestro Dios, solo Tú eres nuestro Señor, y te damos las gracias que esta transmisión va a llegar al final con una predicación, Señor, que va a llegar a los corazones de todos los oyentes. Y pido, Padre, que Tú bendigas lo que es esta programación y especialmente Tu palabra. Guía, Señor, al predicador, guía todo lo que vamos a hacer, y que realmente Tu nombre sea exaltado y glorificado. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, tenemos entonces al hermano Wilson Mollo en esta noche, quien va a presentar al orador, quien nos va a compartir la palabra del Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Damos gracias a Dios porque en estos días de conferencia hemos disfrutado de la enseñanza de la palabra de Dios y la comunión entre hermanos. Este último día de conferencia tengo el privilegio de presentar al predicador, nuestro hermano Felipe Tren. Nacido en Cochabamba, criado en Camiri, donde asistió y tuvo la formación académica de escuela. Hizo una licenciatura en ciencias sociales. Posteriormente hizo una maestría en teología y un doctorado en liderazgo latinoamericano. Felipe y su esposa Yanis han vivido en Sucre los últimos 39 años, donde han criado a sus 6 hijos.
4 de ellos nacieron en Sucre. Varios son casados, de los cuales hay 9 nietos. Nuestro hermano Felipe ha dedicado conferencias relacionadas con el tema de la familia y del matrimonio en muchos países del mundo. Ha capacitado a muchos siervos de Dios sobre el manejo de la Biblia Thomson. Ha trabajado en Bolivia y muchos lugares del mundo. Uno de sus trabajos en el presente es ayudar a parejas a través de la consejería, dirigir y compartir la palabra de Dios en retiros matrimoniales. En esta noche, Dios estará hablando a cada uno de nosotros mediante su palabra y su siervo. Con nosotros, nuestro hermano Felipe Train. Los desafíos de la iglesia en tiempos de crisis. Gracias por habernos acompañado a través de esta semana y haber escuchado una cantidad de charlas y pláticas. Estas pláticas o estos mensajes no solo van para personas que asisten a una iglesia evangélica, pero va para toda persona, toda persona que quiere tomar el tiempito para escuchar y enriquecer su vida. En esta oportunidad quisiera compartir contigo pasos prácticos durante la pandemia. En estos días, CNN habló de un caballero que vino desde El Salvador, Miguel Morán. El 16 de abril, él falleció a causa del coronavirus. Antesito de fallecer, su hijo Daniel entró y le agarró de la mano, oró con él, porque ambos y toda la familia es una familia cristiana. Y bueno, oraron juntos con la mamá, las hermanas y él. Y Daniel, el hijo, le tomó de la mano y como que se despidió de su papá. A los 8 días, Daniel también falleció. Y enterraron a los dos en una misma fosa en la ciudad de Nueva York. La crisis es global y todos sabemos los problemas y que este virus invisible ha tocado todas las vidas. No hay una persona que no sabe acerca de los peligros y oímos muchas cosas y personas tienen información a veces correcta, a veces distorsionada. Obvio que nuestra reacción es diferente a esta situación, la tuya, la mía, tal vez diferimos, pero como hijos de Dios, cristianos, seguidores de Jesús, podemos y tenemos nosotros pasos muy, muy prácticos para poder enfrentar esta situación. No solo porque estamos dependiendo del poder de Dios, pero porque también hay ciertas cosas prácticas que se nos han dado para hacer. Pasos prácticos durante esta pandemia. ¿Cómo compartimos el amor de Cristo con un mundo que está enfermo y en crisis? Cuán lindo sería escuchar a personas poder recitar este verso que se encuentra en Salmo 30, verso 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Mi oración es que tú puedas decir eso y que tú al acercarte a Jesús, tú al acercarte al Señor, puedas decir, Señor, te clamé y me sanaste. Así que, ¿qué puedo hacer frente a esta crisis como hijo de Dios tratando de ser su representante? Número uno, mantente pues bien informado y no disemines confusión. Hay tanta información estos días,
pero mucha de la información ha sido mal interpretada, a veces es falsa, y ha causado una psicosis terrible, llevándonos a acciones irracionales a veces. Muchos enfermos, muchos muertos, miles y miles. Hay un estado de emergencia y muchos su reacción a la crisis ha sido peor en cierto modo que la misma enfermedad. Tú y yo hemos recibido videitos e información que nada tenía que ver o es antigua y que ya no se aplica a la situación. Así que, por favor, cuando estás pensando acerca de esta situación, múnete de la información correcta. Pablo dice, escribiendo a los filipenses, el capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, chequeemos lo que estamos oyendo y también lo que vamos a transmitir. La crisis médica, por cierto, nos ha llevado a una crisis espiritual. Y pues a Satanás le encanta jugar con nuestras emociones y confundirnos aún más. Número 2. No te rindas al temor. Por favor, no te rindas al temor. Mientras que el mundo vive esta pandemia y nosotros somos parte de ella, pero no necesitamos andar con aterrados, porque Dios está en control de todo. La fe es el antídoto a este temor. ¿Y sabes qué? Necesitas compenetrarte en la palabra de Dios. Si nunca has leído su palabra, yo te invito a que lo hagas y solo te voy a dar dos pasajes bíblicos que salen del mismo libro. Un profeta del Antiguo Testamento, Isaías. Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué bendición! Y en Isaías 26:3-4 dice, tú, hablando de Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová. ¿Cuándo? Perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que mantente informado y no te rindas al temor. Bueno, y de ahí seamos prácticos. Número 3. Necesitamos un cuidado personal, por cierto. Y alguien puede pensar y decir, pero ya yo me la sé. Bueno, en realidad no estoy seguro que yo me la sé. ¿Cuántas veces mi hija me ha tenido que preguntarme, papá, ¿te lavaste las manos después de haber hecho algún trabajo, después de haber vuelto de la calle, verdad, de haber manoseado ciertas bolsas y cosas, verdad? ¿Te lavaste las manos? Y de ahí encuentro que me toco la cara y hago, verdad, aquellas cosas que no son seguras y no me ayudan. Así que necesitamos un cuidado personal. ¿Sabes por qué? Porque ya no es esto solamente algo individual o personal. Esto afecta a todos los demás. Tal vez tú oíste de esa familia que se reunió en Nueva York, que me voy a remontar allí otra vez, se reunió para festejar el cumpleañitos de la abuelita. Y alguien estaba enfermo. No sabían, pero la primera en morir fue la mamá, y de ahí murieron tres de sus hijos seguiditos porque alguien llevó la enfermedad y contagió a los demás. Así que hagamos caso al protocolo
personal, al protocolo que todos debemos hacer caso. Higiene personal, higiene de lavarse las manos. Claro que un joven dijo, tanto me he lavado las manos que ya estoy descubriendo las respuestas para el examen que tenía escritas en la palma de mi mano. Bueno, eso es una exageración, pero lávate las manos, ten el cuidado que necesitas y cuida esa distancia, utiliza el barbijo, no te toques el rostro, ¿verdad? Y quédate en casa si es posible. Una dama advierte, lo leí en Facebook hace unos días atrás, una advertencia de una dama que dijo, fui con mi esposo a la tienda y ambos estábamos usando el barbijo. Hicimos las compras, volvimos a la casa y cuando la persona se sacó el barbijo, descubrí que no había vuelto con mi esposo. Bueno, esa es una advertencia nomás, pero otra vez, déjame decirte, mantente informado, no te rindas y cuidado con lo personal, por cierto. De ahí, escoge ayudar sin esperar un beneficio personal. ¡Wow! Hemos sido afectados en lo físico, pero también en otras áreas. ¿Sabes qué? No podemos reunirnos, eso ya tú sabes. No podemos ir a un partido de fútbol, no podemos estar en reuniones religiosas, así como solíamos acostumbrar, a lo menos por esta época. Empezando desde las Olimpiadas, que se deberían llevar a cabo en unos 2 meses, se han cancelado, se han postergado hasta el próximo año. Así que ese distanciamiento físico, me gusta más esa forma de referirme a ello, distanciamiento físico, ha sido de suma ayuda en prevenir que hayan más contagios y transmisión del virus. En realidad, la verdad es que nos ha ayudado a detener la enfermedad y esa es la pregunta para el futuro. Si nos volvemos a reunir muy temprano, ¿qué es lo que va a pasar? La pena es que muchas personas se están quejando y obviamente por cuestiones económicas algunas y en otras por puramente rebelión, pero yo no me voy a sujetar, no me voy a someter. En realidad seamos obedientes y humildes y cumplamos lo que se nos ha pedido. Porque Pablo nos dice que debemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. En otras palabras, nos vamos a identificar. Pablo también hablando en Filipenses capítulo 2, verso 4 al 5 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, cuando me aflijo de otros, de los demás, tengo el Espíritu de Cristo, ese Espíritu que quiere compartir y ser parte de la vida, ayudar a los demás. Déjame repetirte, mantente informado, no te rindas al temor, el cuidado personal y la pasión por ayudar a otros. ¿Sabes? En quinto lugar, no andes comprando pues lo que no necesitas. Ah, todos necesitamos insumos, pero no necesitas pues una camionada. No estás comprando como para el resto de tu vida. ¿Te acuerdas en el Padre Nuestro? Dice así en Lucas capítulo 11, leyendo el verso 2, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y aquí viene el pasaje. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él ha prometido darnos lo que necesitamos.
Pablo en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Jesús dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. No te aflijas del mañana, porque el mañana tiene su propio afán. Así que mesura y sabiduría cuando estemos adquiriendo los insumos y las cosas que necesitamos. Te repito, mantente informado de información correcta, no te rindas al temor, el cuidado personal, la pasión por ayudar y no la conveniencia personal, no compres lo que no necesitas. Y bueno, vamos a otro también muy, muy práctico. Practiquemos la generosidad. Muchas personas en estos días no tienen los recursos necesarios. Han sido echados del trabajo no porque eran malos trabajadores, ya sabemos, pero por el problema económico. Algunos no tienen con qué alimentar a su familia. Así que, ¿qué podemos hacer? Ser generosos y dar donde podamos, donde podemos, ¿sí? ¿Sabes qué dice la palabra en 1 Juan 3:17? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ah, lo dice sin pelos en la lengua, por cierto. Así que este es el tiempo para ser generoso y compartir. El Señor mismo dijo en San Mateo 25:40, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando tú estás dando y realmente estás dando a ese nivel que, ¿verdad?, se nos ha sugerido que aún debería doler, ¿verdad? Cuando damos a ese nivel, estamos dando como Cristo también dio. Ahora, mantente informado, no te rindas. El cuidado personal, la pasión por ayudar, no compres lo que no necesitas y practica la generosidad. Ahora, déjame darte 4 puntos más, rapidito. No nos aislemos o separemos del resto de las personas. Ah, no vayas con ese dicho, que viva, pero que viva lejos. No, ahora no es el tiempo para decir eso, por favor. Las puertas de la iglesia se han cerrado, estoy hablando de las infraestructuras, por cierto, pero la iglesia no es el edificio, eres tú y yo. Si tú perteneces a Cristo y Él es tu Salvador, ¿sí? Tú perteneces a su familia, la iglesia, los llamados fuera. Y por años hemos dicho que la iglesia no son cuatro paredes. Somos tú y yo, aquellos que hemos conocido a Cristo, que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Hoy día hay muchas maneras en las cuales nos podemos reunir. Hay el WhatsApp, hay las redes sociales que antes no nos gustaban, pero ahora están siendo de suma utilidad para cada uno de nosotros. Echa mano a eso. Y ¿sabes qué? Hay mucha gente que necesita una llamadita tuya. Tal vez alguien ha perdido a un ser querido. Tú dices, ¿qué le voy a decir? ¿Sabes qué? En realidad no necesitas decir nada si no te lo piden. El hecho de que tú lo hayas llamado, le digas, estoy pensando en ti, estoy contigo, estás en mis pensamientos, ya trae palabras de ánimo a esa persona. El aislamiento realmente es terrible. Ha promovido mucha depresión y algunos aún han quitado su propia vida.
¿Sabes? El apóstol Pablo, cuando estaba en una cuarentena forzosa, porque por su mensaje, su estilo de vida y por su fe cristiana, fue puesto en la cárcel varias veces. Pero allí no se sentó a lamentar lo que le estaba ocurriendo, sino que más bien él se puso a escribir cartas. Tenemos unas 5 o 6 cartas que él escribió, y cada carta era de ánimo, de ayuda para que otros puedan animarse. Así que ya no usemos esa excusa que yo no sé cómo ni... No, si tienes teléfono celular, aunque sea viejito, puedes llamar a alguien en este momento y animarle. Tal vez no lo has visto, tal vez es una persona solitaria que no suele llamar a otros. Hazlo, por favor. Pedro dice, finalmente sed, Pedro 3, 8 y 9, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Sabes, nadie más se aprovecha de que estemos alejados el uno del otro que Satanás. Le encanta cuando estamos alejados, porque sabes, como un carbón encendido que se lo saca del fuego y se lo aparta, se apaga. Satanás le encanta obrar y trabajar en nuestras mentes y en nuestro espíritu para tratar de convencernos que ya no hay esperanza. Así que, mantente informado, no te rindas al temor, el cuidado personal, la pasión por servir, no compres lo que no necesitas, practica la generosidad y no te aísles. Y seamos sal y luz. El Señor nos dio esa metáfora. Sal que da sabor y que ayuda a que cosas no se pudran. ¿Y cuánto de eso necesitamos hoy día? Dar sabor a gente que está desesperada. Una sonrisa tuya. No necesitas predicar. Solo acompañar. Y cuando viene el momento, comparte. Y a veces ellos serán que te pregunten. Te van a preguntar y te van a decir, ¿por qué te veo? Que no te afliges. ¿Por qué estás alegre? ¿Sabes? Ahí le puedes compartir. Las puertas estarán abiertas para que compartas el mensaje de Dios. La luz. Gente está en tinieblas en estos días y necesitan que tú y yo les compartamos aquella luz del Evangelio. Puedas compartir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor mismo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 35. En este desastre global es la oportunidad que tenemos de ser sal, traer sabor, ayudar en aquellas situaciones donde gente está muy confundida. Por cierto, y ser la luz cuando hay gente que está en la oscuridad. 2 cositas más. Utiliza la herramienta tremenda que Dios nos ha dado. Es la oración, el poder de la oración. Suelta el poder de la oración. Ora, mi hermano, ora sin cesar. Muchos que están desesperados no saben qué hacer, pero tú tienes entrada libre. Dice, acérquense para encontrar misericordia, gracia para el oportuno socorro, dice la palabra de Dios. ¿Por quién voy a orar? Bueno,
por las autoridades, por los médicos, la ciencia médica, los enfermos, los que no están enfermos, provisiones económicas, paz, sabiduría para las autoridades, unidad y bueno, una serie de cosas. Así que mantente informado, no te rindas, cuidado personal, esa pasión por ayudar. No compres lo que no necesitas, practica la generosidad, no te aísles, por favor, no te separes y seamos sal y luz y utilicemos la oración. Ahora, último, aquí se va y esto es tremendo. Confía, pon tu fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El coronavirus no es nada al lado de nuestro Dios todopoderoso, Dios grande, majestuoso, en gloria, mucho más grande que cualquier cosa que podamos imaginarnos. Es por eso que con el salmista podemos decir en Salmo 32, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Te acuerdas otra vez lo que Pablo dijo en Filipenses 4:19? Mi Dios pues suplirá todo lo que tú necesitas. Bueno, tratando de cerrar y poder resumir todo esto, se encuentra en Proverbios 3:5-8 que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque, escúchame, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Wow! Pasos muy prácticos, mantenerse informado, no rendirse, cuidado personal, pasión por ayudar, no compres lo que no necesitas, practica la generosidad, no te aísles, sé sal y luz, ora, ¿sí? Y no te olvides quién está a cargo de todo esto, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que el salmista pudo decir, por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 30, verso 5. Si tú en estos momentos estás confundido, ¿por qué no te acercas a Dios a través de la persona de su Hijo? Tal vez nunca lo has hecho, pensaste, lo he hecho a mi estilo. No, dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es más, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Tú en este momento debes inclinar tu rostro y decirle, Señor, te entrego mi corazón. Creo en ti, gracias por haber mandado a tu Hijo para morir por mí. Y tú puedes orar, ora conmigo, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, creo en ti, te entrego mi vida y pido que tú seas mi Salvador. En el nombre tuyo, amén. Si tú has orado y has puesto tu fe y confianza en el Señor dice, tú eres ya un hijo de Él. Pero digamos que tú has sido alguien que ha conocido al Señor, pero por mucho tiempo has estado apartado, medio alejado, y todo esto te ha hecho entender que tienes que volver, como el hijo pródigo, volver a casa.
Y sabes, cuando vuelves a casa, como el hijo pródigo, el papá lo abrazó, lo besó, le dio la bienvenida, no le ejecutó, sino que le dio la bienvenida y dijo: maten el becerro, vamos a hacer churrasco, vamos a hacer un asado. Y póngale vestido nuevo, porque mi hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. El Señor quiere que tú vuelvas a casa. Él quiere utilizarte. Él tiene un plan para tu vida. Así que no te quedes fuera. Vuelve a casa. El Señor quiere que tú estés trabajando para Él en estos días. Padre, te ruego por cada persona que ha escuchado estas palabras. Ayúdale a realmente considerar en forma práctica cómo puede ser utilizada por ti. Y si hay alguien que todavía no ha abierto su corazón, que en este momento lo haga. Si hay alguien que está lejos de casa por capricho, por pecado, por lo que sea, Señor, vuélvelo a traer a casa otra vez. Gracias por tu palabra y por ser tan práctico esta tarde con nuestras vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Mi Padre, serás, oh, tu fidel. Muchísimas gracias, hermano Felipe, por el mensaje, por la palabra de Dios. Y a usted, mi querido amigo, si el mensaje ha tocado su corazón y usted siente la necesidad de buscar ayuda espiritual, por favor, comuníquese con nosotros. El directorio de Misiones Cristianas Bolivia tiene toda la disposición de querer darle a usted una palabra de ánimo, una orientación espiritual y sobre todo mostrarle con claridad el camino que le lleva a la vida eterna. A nuestro querido hermano, el doctor Felipe Train, muchísimas gracias por este mensaje, por esta palabra compartida a toda la iglesia boliviana. Hermanos, estamos llegando al final de nuestra conferencia y quisiéramos expresar agradecimientos a ciertas personas que han hecho posible que pudiéramos tener esta emisión durante toda la semana. En primer lugar, quiero agradecer a los predicadores, aquellos hermanos que aceptaron el reto de compartir la palabra de Dios, a nuestro hermano David Paz, a nuestro hermano Jorge Schull, a nuestro hermano Eliseo Zúñiga, a nuestro hermano Miguel Delzer y a nuestro hermano Felipe Train. Muchísimas gracias por habernos compartido durante esta semana, cada noche, el mensaje de la palabra del Señor. También un agradecimiento muy especial al directorio de Misiones Cristianas Bolivia, a nuestro hermano John Álvarez, al hermano Marcelino Pokiviki, al hermano Mario Clemente, al hermano Wilson Mollo, al hermano Víctor Hugo Luján. Bueno, a todo el directorio, muchísimas gracias por todas las ideas, por todas las opiniones, por todas las decisiones que hemos tomado en equipo. Pero quiero decirles algo, mis queridos hermanos. Esta emisión durante toda la semana no hubiera sido posible si yo no tuviera un equipo de personas acá que me hubieran colaborado, que me hubieran ayudado. Sin ellos sería imposible hacer esta transmisión. Voy a pedir a mi familia, porque en verdad se trata de mi esposa, se trata de mi hijo, se trata de mi hija, quienes me han colaborado, quienes han ayudado para que hagamos esta transmisión. Por favor, pasen por acá y voy a presentarles a mi esposa, voy a presentar a mi hija Silvana y voy a presentar también a mi hijo Pedro Andrés para que ustedes los conozcan. Y quiero pedirles algo muy especial a ustedes. Quiero pedirles que ustedes oren por nosotros, que oren por el directorio, que oren por los predicadores, que oren por la familia Torres, que oren por los obreros nacionales,
Detrás de nosotros siempre hay personas que están ayudando en la obra, y sin el apoyo de estas personas es imposible realizar el ministerio. A ustedes, querida familia, querida esposa, querida hija, querido hijo, muchas gracias de verdad. Que Dios los bendiga, que Dios los utilice. A los hermanos que nos han estado apoyando con las alabanzas, Marcos Segovia, la familia Aria, el coro de la iglesia en Santa Cruz, muchísimas gracias. Y yo quisiera terminar en esta noche haciendo una oración por la iglesia boliviana, por aquellas personas que nos han seguido a través de toda la semana, para que Dios bendiga a su iglesia, para que Dios bendiga su obra y para que en Bolivia, pasada esta pandemia, podamos tener un avivamiento espiritual y mucha gente, mucho pueblo pueda aferrarse con fe al Señor, pueda creer en Jesucristo y pueda de esa manera un día estar con nosotros en el cielo. Así que les invito a que oremos en este momento a nuestro Dios. Querido Padre, gracias en esta noche te damos por la bendición de haber emitido durante toda esta semana la publicación de esta conferencia. Gracias, Señor, que tu palabra ha sido predicada. Gracias por cada uno de los oradores. Gracias por el directorio de Misiones Cristianas. Pero gracias, Señor, por cada asamblea en Bolivia, por cada hermano que estuvo escuchando tu voz. Y Padre, pedimos que bendigas tu iglesia en Bolivia y el mundo. Que a pesar de la pandemia, Señor, tu iglesia siga siendo la luz, la sal de la tierra. Y que nosotros podamos seguir predicando tu evangelio para que mucho pueblo te conozca a ti. Padre, sea para ti toda la gloria y la honra. Y encomiendo a cada oyente, si hay personas enfermas, si hay personas en problemas, oro, Señor, para que tú intervengas con tu mano y esa persona experimente tu bendición, tu sanidad y experimente el gozo de haber conocido al Señor Jesús. Te damos las gracias en su nombre santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, hermanos. Y quiero leerles, para finalizar en esta noche, quiero leerles este versículo de 2 Corintios, capítulo 13, el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por todo. Amén.